el día más, un poquito más formal de todas las fiestas y más, más tradicional y más respetuoso, ¿no? Es, ya has visto cómo, bueno, pues la procesión, la gente lo oye bastante, es bastante devota al santo y demás, y bueno, pues se han bendecido los panes, se han sacado en procesión y ahora, pues después de la misa, bajaremos a tomar un aperitivo ahí al pabellón todos, pues todos los que estamos, todo el pueblo y los que han venido de fuera. Aquí estamos fijos, porque ya es pues, una tradición, además al ser también un pueblo pequeñito, pues no sé, te conoces todos y ya pues, nos gusta, o sea, es, nos gusta ver a la gente, vernos todos, es un día pues está un poco como de hermanarse ahí todos, ¿no? Es una alegría poder traer a mi madre tantos años fuera de aquí del pueblo, en fin, hemos venido continuamente cada verano, pero para San Valero pues hacía muchísimos años que no veníamos. Entonces es una satisfacción, quizá más que por mí, por mi madre. Hoy con mucha nostalgia, mi San Valero que no me lo quite, hasta me he hecho llorar y todo. Bien, bien, con mucha armonía y mucha alegría y hoy he llorado, ya le digo, que he llorado y todo. Aquí en Castelló hay mucha devoción por San Valero. Viene mucha gente y las fiestas están muy bien. Y nosotros pues bajamos todos los años porque hoy, al gustarle a él, pues y por lo menos sales un rato. Una tradición como es San Valero para acompañarlos en la fiesta. Yo creo que más que nada para muchas veces para agradecernos, pero más es para mostrarnos sus inquietudes. Todo lo de lo que precisa el ayuntamiento o el pueblo en este caso, para ver si nosotros podemos hacerlo realidad o ayudarle al pueblo a poderlo hacer realidad.